Let me briefly review where we are. Vamos a hacer un breve repaso de dónde, cómo hemos llegado hasta el punto donde estamos. In the second lecture. En esta segunda lección. Entitled Is Eschatology Optional? Cuyo título es la escatología opcional. We have asked the question, what prophetic issues are central according to the Bible? Nos hemos hecho la pregunta, ¿cuáles asuntos proféticos son centrales en las Escrituras? And we have seen that the Bible teaches that some doctrines are central and some are peripheral. Y hemos visto que algunas doctrinas son centrales y otras son periféricas. And then I have argued that the second coming of Christ is a central or core doctrine of the Christian faith. Y hemos argumentado que la segunda venida de Cristo es una doctrina céntrica de la fe cristiana. All the arguments about the tribulation and the millennium, todos los argumentos sobre la tribulación y el milenio, assume the truth of the second coming. Asumen la verdad de que hay una segunda venida. They ask the question, does the second coming occur pre-tribulationally? Se hacen la pregunta, ¿viene la venida antes de la tribulación, mid-tribulationally or post-tribulationally? En el medio de la tribulación o después de la tribulación. They ask, is the second coming premillennial, amillennial, or postmillennial? ¿Es la segunda venida amilenial, postmillennial o premillennial? But all of these arguments among Christians assume that there is a second coming. Pero todas las discusiones entre los cristianos sobre la escatología asumen que hay una segunda venida. And so we saw that the return of Christ is a literal event. Así que hemos visto que el regreso de Cristo es un evento literal, a public event, un regreso o un evento público, and that its denial is a damnable doctrine. Y en tercer lugar, que la negación de este regreso es una doctrina condenable. And now I want to speak to you about the centrality of the bodily resurrection. Ahora hablemos de la centralidad de la resurrección corporal. The Bible teaches that part of the final judgment is men being raised from the dead. La Biblia enseña que parte del juicio final es la resurrección de los muertos. Literally and bodily. Literalmente y corporalmente. And this doctrine is closely linked with that of the bodily return of Christ in many places. Y esta doctrina está muy relacionada al regreso corporal de Cristo. En muchos lugares de las Escrituras. 1 Corinthians 15:23. Primera los Corintios 15:23. 1 Thessalonians 4:13-17. Primera Tesalonicenses 4 del 14 al 17. And 2 Thessalonians 2:1. Y Segunda Tesalonicenses 2:1. And this doctrine is taught literally dozens of times in the Bible. Y literalmente podemos decir que docenas de veces la hallamos enseñada en las Escrituras. In 1 Corinthians 15, Paul defends for an entire chapter the doctrine of the bodily resurrection of believers. Primera los Corintios 15 es un capítulo que Pablo dedica por completo para defender la doctrina de la resurrección corporal de los muertos. He makes clear that he thinks that the denial of the resurrection of believers. Y él claramente expresa que el negar la doctrina de la resurrección de los creyentes is the denial of the gospel of Christ itself. Es una negación misma del evangelio de Cristo. If the dead are not raised, si los muertos no son resucitados, then Christ was not raised. Entonces Cristo no fue resucitado. But the bodily resurrection of Christ is the gospel of Christ. Porque la resurrección en cuerpo de Cristo es el evangelio de Cristo. 1 Corinthians 15:12-19. Primera los Corintios 15 del 12 al 19. But the gospel is the gospel by which we must be saved. El evangelio es el evangelio por el cual debemos ser salvados. So without the doctrine of the bodily resurrection, así que sin la doctrina de la resurrección en cuerpo, for Paul there is no salvation. Para Pablo entonces no hay salvación ninguna. The resurrection is then closely linked to the resurrection of Christ. Así que la resurrección de los cuerpos de los creyentes está muy relacionada a la resurrección del cuerpo de Cristo. His resurrection is the model of our resurrection. Su resurrección es el modelo de nuestra resurrección. Since his resurrection was bodily and left an empty tomb, como su resurrección fue en cuerpo y dejó detrás una tumba vacía, it is only this sort of resurrection es solo este tipo de resurrección that qualifies as resurrection in the biblical sense of the term. Que puede
que califica como resurrección en lo que a los términos y a la definición bíblica se refiere. Resurrection means an empty tomb for Christ. La resurrección para Cristo significó una tumba vacía. Matthew 28:6. Mateo 28:6. And resurrection means an empty tomb for us. John 5:28-29. Y Juan 5:28-29 nos enseña que la resurrección significa una tumba vacía para nosotros también. If the body is still in the tomb, si el cuerpo todavía está en la tumba, there is no resurrection in the Bible sense of the word. Según la Biblia, no ha habido resurrección. Further evidence of the central nature of the doctrine of the resurrection. Más evidencia sobre la centralidad de la doctrina de la resurrección is found in 2 Timothy 2:16-19. Se encuentra en 2 Timoteo 2, del 16 al 19. Let's look at that passage together. Vayamos a ese pasaje de 2 Timoteo 2, del 16 al 19. Would someone please read it for us? Necesito un voluntario que por favor lea ese pasaje. Back there, Oscar. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. In this passage we have mention of a doctrinal error. En este pasaje se hace referencia a un error doctrinal. It is an error concerning the resurrection. Un error con relación a la resurrección. There was the teaching that the resurrection had already taken place. Ahí se estaba enseñando que la resurrección ya se había efectuado. We might think that this was not a serious error. Podríamos pensar que no era un error serio. But there are a number of things about this passage. Pero hay varias cosas sobre este pasaje that indicate that Paul thought it was a most serious error. Que indican que Pablo consideraba que era un error de los más serios. A central doctrinal deviation. Una desviación de la doctrina central. In verse 16, this error is described as worldly and empty chatter. En el verso 16 se describe como profanas y vanas palabrerías. Verse 16 says that it leads to ungodliness. Verso 16 dice que conduce a la impiedad. Verse 17 compares the error to gangrene. El verso 17 compara ese error a la gangrena. Gangrene is defined as follows. Y la gangrena es lo siguiente. A disease involving severe inflammation. Una enfermedad que involucra una inflamación severa. And possibly a cancerous spread of ulcers. Y posiblemente una diseminación cancerígena de úlceras, which eat away the flesh and bones, que destruyen la carne y el hueso. Synonyms are, sinónimos son, ulcers, gangrene, cancer. Úlcera, gangrena y cáncer. In verse 17, Hymenaeus is named as one of the culprits. En el verso 17, Himeneo es mencionado como uno de los participantes. This is probably the same Hymenaeus named in 1 Timothy 1:19 and 20. Y probablemente el mismo Himeneo que es mencionado en 1 Timoteo 1, versículo 19 y 20. And there we are told that he shipwrecked his faith and blasphemed. Ahí se nos dice que él hizo naufragio, su fe naufragó y blasfemó. In verse 18, these men are said to have gone astray from the truth in teaching this error. En el verso 18 se nos dice que estos hombres se desviaron de la verdad al enseñar tal error. The Greek word translated "have gone astray" y la palabra traducida como desviado
is used in 1 Timothy 6:21. Es utilizada en 1 Timoteo 6:21. Of those who fell into the early heresy of Gnosticism. Refiriéndose a aquellos que cayeron en la herejía primitiva del gnosticismo. And then in verse 18, this error is said to have upset the faith of some. También dice el verso 18 que ese error trastornó la fe de algunos. The word upset in the New American Standard is inadequate. La palabra utilizada en la versión New American en inglés no es adecuada. The translation of the old King James version of the English is correct. Sino que hay una mejor traducción en la versión King James, which says that they overthrew the faith of some. Trastornar o derribar la fe de algunos. The word means to overthrow. La palabra significa derribar. So the faith of those who accepted this error was not merely upset. Así que la fe, or disturbed. La fe no solamente fue afectada. It was overthrown. Sino que fue no solamente fue trastornada tampoco, sino que fue derribada. This word is used in John 2:15. En Juan 2:15 se utiliza esta palabra también. Where Jesus overthrew the tables of the money changers. Donde Jesucristo derribó o volteó las mesas de los publicanos en el templo. So this error overthrows faith. Así que este error vamos a decir que volcó o derribó la fe de algunos. Finally, in verse 19, finalmente en el verso 19, this error is contrasted with God's firm foundation. Este error es contrastado con el fundamento de Dios. This contrast implies, este contraste implica, that this false doctrine was a denial of a central and foundational truth of the Christian faith. Que esta falsa doctrina era una negación de una doctrina central de la fe cristiana. Superficially, we might have thought that saying that the resurrection has already taken place was a minor error. Superficialmente, cualquiera hubiese pensado, bueno, el decir que la resurrección ya había ocurrido era un error minoritario o menor. But Paul regards it as a departure from the Christian faith. Pero Pablo considera tal error como una negación de la fe cristiana. The reason is clear, however. Ahora, la razón es clara. To say that the resurrection has already taken place, decir que la resurrección ya se efectuó, forces you to radically redefine what a resurrection is. Te obliga a redefinir lo que significa resurrección. It's for reasons like these that the resurrection is classed. Por eso es que la resurrección es clasificada in Hebrews 6:1, en Hebreos 6:1, as one of the elementary principles of the Christian faith. Como uno de los principios elementales de la fe cristiana. And so we have answered the question, what issues are central according to the Bible? Así que nos hemos preguntado, ¿cuáles asuntos son céntricos en la Biblia? And we have seen at least that the second coming of Christ, hemos visto que por lo menos la segunda venida de Cristo and the bodily resurrection of the dead y la resurrección en cuerpo de los muertos are central or core Christian doctrines. Son doctrinas céntricas fundamentales de la fe cristiana. But now I want to ask a second question. Una segunda pregunta. What prophetic issues are central and foundational according to the creeds of the church? ¿Cuáles asuntos proféticos son centrales y fundamentales según los credos de la fe cristiana? Someone may wonder if it is legitimate to ask what the creeds of the church say. Alguien se podría preguntar, ¿qué importancia tiene lo que dicen los credos? Don't we believe in sola scriptura? ¿No creemos nosotros en sola escritura? Of course we do. Claro que sí. Are we attributing some divine authority to the creeds? ¿Estamos atribuyéndole alguna autoridad divina a los credos? No, we're not. No estamos haciendo eso. But let me put it to you this way. Pero permítame ponerlo en estas palabras. Here in the year 2005, en nuestro año 2005,
We do not have a right to ignore 2,000 years of church history. No tenemos el derecho de ignorar 2,000 años de la historia de la iglesia. Or all the Christians and Christian teachers who lived during those years. Ni tampoco todos los cristianos y todos los maestros cristianos que existieron durante esos 2,000 años. We have no right to ignore them and make up our own minds as to what Christianity is. No tenemos el derecho de ignorarlos, ni tampoco tenemos el derecho de inventarnos lo que fue el cristianismo durante esos años. We especially don't have the right to do that when for 2,000 years Christians have been telling us what Christianity is. Y especialmente no tenemos el derecho de ignorar esas cosas cuando por 2,000 años los cristianos nos han estado diciendo lo que el cristianismo es. And what central Christian doctrine is. Y lo que significa para ellos una doctrina céntrica. To think that we have the right to do this, el pensar que tenemos el derecho de hacerlo, manifest either great ignorance, manifiesta o gran ignorancia, or simple arrogance, simple arrogancia, and perhaps both, o tal vez ambas cosas. Jesus promised that he would give his spirit and his gifts to the church. Cristo prometió que él daría de su espíritu y de sus dones a la iglesia. To lead his church into the truth. Para dirigir a su iglesia hacia la verdad. Matthew 28:20. Mateo 28:20. Ephesians 4:11-13. Efesios 4:11-13. And remember, one of those gifts was pastor teachers. Y uno de esos dones, recordarán, eran pastores maestros. How can we say we love Christ? ¿Cómo podemos decir amar a Cristo? And appreciate his gifts. Apreciar sus dones. And ignore what those pastor teachers have said for 2,000 years. Y al mismo tiempo ignorar lo que esos pastores y maestros, dones de Cristo, han dicho por 2,000 años. This would be to offer contempt to Christ. Sería atreverse a rechazar dones de Cristo. And to ignore the lessons of church history. E ignorar las lecciones de la historia de la iglesia. About what is central to the Christian faith. Sobre aquellas cosas que son centrales a la fe cristiana. So I want you to take a brief walk with me. Así que daremos un breve paseo. Back through church history. A través de la historia de la iglesia. And we want to ask if the church thought that prophecy was optional and secondary. Y vamos a preguntarle a la iglesia histórica si ellos consideraban que la profecía era opcional o secundaria. Or if the church thought that some prophetic truths were actually foundational to being a Christian. O si la iglesia pensaba que algunas evidencias proféticas son esenciales para la fe cristiana. By way of illustration, I want to point you to four periods. Como ilustración, vamos a ir a cuatro periodos. There is the fundamentalist modernist controversy. La controversia fundamentalista modernista. Around the turn of the 19th century, estamos hablando entonces de al giro del siglo 19. Liberalism infected the teaching of many Christian denominations. El liberalismo empezaba a infectar las doctrinas del cristianismo. This liberalism was anti-supernatural to the core. Un liberalismo anti-sobrenatural en su esencia. Under its influence, many orthodox Christian doctrines were placed in doubt. Por su influencia, muchas doctrinas ortodoxas de la iglesia cristiana empezaron a caer en duda. In an effort to fight this flood of error, y para luchar contra este error, doctrinal, the fundamentalist movement began. Empezó el movimiento fundamentalista. It was led in part by men like Charles Hodge. Fue un movimiento que empezó con hombres como Charles Hodge, B.B. Warfield and J. Gresham Machen. B.B. Warfield y Gray Machen. J. Gresham Machen. Of Princeton Theological Seminary. Del Seminario Teológico de Princeton. During this controversy, the fundamentals of the faith were agreed upon. En esa controversia, entonces, se acordó en establecer los fundamentos de la fe. And insisted on by the fundamentalists. Y los fundamentalistas insistieron sobre estos fundamentos. And one of those fundamentals was, y uno de esos fundamentos fue, the literal second coming of Christ. La segunda venida literal de Cristo.
Sometimes fundamental churches in the United States. Algunas veces las iglesias fundamentales en los Estados Unidos. Would have signs in front. Tienen letreros en el frente. Saying that they believed in these things. Que y diciendo, declarando que ellos creen en estas cosas. The book, the blood, and the blessed hope. Dicen el libro, la sangre y la bendita esperanza. So the fundamentalists felt that the second coming was a core doctrine. Así, we come to the post-Reformation confession. Así que los fundamentalistas creían o creen que las doctrinas, las enseñanzas proféticas son centrales. After the 16th century Reformation, ahora las confesiones después de la Reforma, o sea, después de la Reforma de los años 1600, and its break from Roman Catholicism, después de la Reforma en los años del 1600 y su separación del catolicismo romano, a period came in which the insights and advances of the Reformation, la iglesia entró en un periodo donde la luz sobre y la luz y las informaciones en la iglesia were summarized in the great Reformation confessions. Se resumían en lo que le llamamos las grandes confesiones de la Reforma. Iglesia Bautista Gracia, la Iglesia Bautista de la Gracia, and we in Heritage Baptist Church of Owensboro, Kentucky, y también nuestra iglesia a la cual yo pertenezco de la herencia en Owensboro, Kentucky, hold one of those great confessions. Nos adherimos a una de esas grandes confesiones de la post-Reforma. The 1689 Baptist Confession of Faith. La Confesión Bautista de 1689. And that confession is the granddaughter. Y esa confesión es la bisnieta, no, perdón, la nieta. Of the Westminster Confession of Faith. De la Confesión de Fe de Westminster. Through its mother, the Savoy Declaration of Faith. Y la madre de Westminster fue la Confesión de Savoy. Now I tell you all of that so you can appreciate something. Y todo eso se lo digo para que puedan apreciar algo. Though these three confessions differ from one another at certain points, que aunque estas tres confesiones tienen sus diferencias en algunos puntos, with regard to the subject of prophecy, they are identical. En lo que a la profecía se refiere, son idénticas. And they teach both the second coming of Christ, the resurrection of the dead, and the general judgment. Y todas enseñan la resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo y también el juicio final. For instance, 31:2 says, por ejemplo, en 31:2 dice, of what confession? Of the 1689. De la confesión de fe de 1689. At the last day, en el capítulo 31, párrafo 2, nos dice, let's just read paragraph 2 and 3. 2, párrafo 2 y 3. Los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Párrafo 3. Los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra, los cuerpos de los justos por su espíritu para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. And look at 32:3 as well. Y 32:3 también. Así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que ese día sea desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. And then we come to the third period I want you to see. Ahora vayamos a un tercer periodo histórico que quiero que noten. And this is the early Middle Ages.
Esto es al principio de la Edad Media. And the so-called Athanasian Creed. Y al credo que se le llama el credo de Atanasio. The Athanasian Creed was probably neither a creed nor Athanasian. El credo de Atanasio creo que no fue ni un credo ni fue Atanasio. It was rather a hymn in the tradition of Augustine. Sino más bien creo que era un himno en la tradición de Agustín. Yet it came to have great influence in the Western Church of the early Middle Ages. Pero logró tener una influencia inmensa sobre la iglesia occidental de aquel tiempo. Because of its witness to the full deity of Christ. Porque testificaba a la deidad de Cristo. It was not just the deity of Christ, however, that it taught. Pero no solamente hablaba de la deidad de Cristo. Here are some other things it says. Sino que decía otras cosas también. He ascended into heaven. He sits on the right hand of the Father, God Almighty. Ascendió a los cielos, se sienta a la diestra del Dios Todopoderoso. From thence he shall come to judge the quick and the dead. De allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. At whose coming all men shall rise again with their bodies. En su venida todos los hombres serán resucitados en cuerpo. And shall give account of their own works. Y darán cuenta de sus obras. And they that have done good shall go into life everlasting. Aquellos que han hecho el bien irán a la vida eterna. And they that have done evil into everlasting fire. Aquellos que han obrado mal al fuego eterno. This is the Catholic faith. Esta es la fe católica. Which except a man believe faithfully he cannot be saved. Que a menos que un hombre crea fielmente no podrá ser salvo. We are not Roman Catholics. No somos católicos romanos. But I think we should confess this. Pero creo que debemos confesar esto. That the Catholic faith involves the second coming of Christ and the resurrection of the body. Que la fe católica incluye creer en la resurrección del cuerpo y la segunda venida de Cristo. And except a man believe that he cannot be saved. Y a menos que una persona crea eso, no puede ser salvo. Clearly, the second coming of Christ was seen as a central doctrine at that time. Así que claramente en ese periodo la segunda venida de Cristo era considerada como una doctrina céntrica. But I want to take you even to an earlier period of church history. Pero quiero llevarlos aún a un periodo más anterior en la historia de la iglesia. And to what is called the Apostles' Creed. Lo que se le llama el credo de los apóstoles. The Apostles' Creed was not really written by apostles. El credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles. It was, however, one of the earliest written creeds of the church. Pero sí era uno de los primeros credos de la iglesia. And testifies to the state of Christian teaching in the second and third centuries. Y testifica lo que creían los cristianos en el segundo y en el tercer siglo. This brief creed affirms. Este breve credo afirma. The second coming of Christ and the resurrection of the flesh. La creencia en la segunda venida de Cristo y la resurrección en la carne. It has 12 brief statements. Tiene 12 declaraciones breves. Allow me to read them. Permítame leerlas. I believe in God the Father, Almighty, Maker of heaven and earth. Creo en Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. And in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord. Y en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary. Que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Suffered under Pontius Pilate. Que sufrió bajo Poncio Pilato. Was crucified, dead, and buried. Crucificado, muerto, y enterrado. The third day he rose again from the dead. Al tercer día resucitó de entre los muertos. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. Ascendió a los cielos y se sienta a la diestra del Dios Todopoderoso. From thence he shall come to judge the quick and the dead. De allí volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. I believe in the Holy Ghost. Creo en el Espíritu Santo. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints. Creo en la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. The forgiveness of sins. En el perdón de pecados. The resurrection of the body. En la resurrección del cuerpo. And the life everlasting, amen. Y la vida eterna, amén. Now by way of conclusion then. Entonces para concluir. I have cited these four creeds of the church as witnesses. He citado estos cuatro credos como testigos as witnesses to the central nature of the prophetic doctrines
we're talking about. A la centralidad de la naturaleza, a la naturaleza céntrica de las doctrinas proféticas que hemos mencionado. I have cited only four witnesses. He citado solo cuatro testigos. But in the entire history of the church, there is no dissenting voice. Pero en toda la historia de la iglesia no hay ni una voz opuesta. No creed of the Christian church denies these doctrines. Ningún credo cristiano niega estas doctrinas. And wherever they are mentioned, they are affirmed and affirmed as central and foundational. Y donde quiera que son mencionados o mencionadas estas doctrinas son puestas en un lugar central. Several practical lessons flow out of this. Hay algunas lecciones prácticas que surgen de esto. First, we can never think then that prophecy is unimportant and impractical. No podemos pensar que la profecía no tiene importancia y que no es práctica. Well, not every matter over which men debate is equally central. Que aunque no todos los temas de discusión tienen la misma importancia. We still must say that eschatology is essential to the Christian faith. Aún así debemos decir que la escatología es un fundamento de la fe cristiana. No eschatology, no orthodox Christian faith. Si no hay escatología, no hay fe cristiana ortodoxa. Although I don't agree with Karl Barth about many things, aunque no estoy de acuerdo con Carlos Barth sobre muchas cosas, yet he said something here I do agree with. Aún así él dijo algo que sí estoy con lo cual sí estoy de acuerdo. Christianity that is not entirely and altogether eschatology. El cristianismo que no abarca totalmente la escatología has entirely and altogether nothing to do with Christ. No tiene nada que ver en su totalidad con Cristo. Second. Segunda lección. We should learn that the literal and the bodily. Debemos aprender que lo literal y lo corporal are important for Christians. Son ambas cosas importantes para los cristianos. There is a kind of spirituality. Hay un tipo de espiritualidad that is not Christian at all. Que no es cristiana. There is a kind of spirituality. Hay una espiritualidad that denies the importance of the body in God's plan. Que niega la importancia del cuerpo en el plan de Dios. Our bodies and our world are included in the redemption accomplished by Christ. Nuestro cuerpo y el mundo están incluidos en la redención de Cristo. That is why we must glorify God in our bodies. Por eso es que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. And why we must not be so heavenly minded that we are no earthly good. Y por eso es que no debemos estar tan poner tanto la vista en el cielo que no hagamos ningún bien en la tierra. If that were possible. Si eso fuese posible. Redemption is about the salvation. La redención es sobre la salvación. Of physical, literal creatures. De criaturas físicas y literales. And their physical, literal world. Y su mundo físico y literal. Third lesson. Tercera lección. The bodily return to this world. El regreso corporal de este mundo. Of the same Jesus who went to heaven. El regreso corporal a este mundo del mismo Jesús que ascendió. And the bodily resurrection of the dead that leaves an empty tomb. Y la resurrección corporal de los muertos que dejarán atrás una tumba vacía. These doctrines are fundamental, central, and essential Christian doctrines. Estas doctrinas son fundamentales, son céntricas y son esenciales de la fe cristiana. They are an essential part of the Christian faith. Son una parte esencial de la fe cristiana. Unless we believe them, y a menos que la creamos, we are no longer Christians. No somos cristianos. There's time for questions. Tenemos tiempo. Okay, tenemos tiempo entonces para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Allá. Por favor. Aquí.
de Dios. Yo quiero dar una aclaración antes de hacer la pregunta para ver si escuché mal. Según lo que expuso, la resurrección, vamos a resucitar con el mismo cuerpo cuando Cristo venga. I think the confession puts it very accurately and in a balanced way. Yo creo que la confesión nos ayuda a porque lo presenta de una manera balanceada, pero al mismo tiempo precisa. It says, dice la confesión, all the dead shall be raised up with the self same bodies. En el mismo lugar que leímos dice, 31:2. En el capítulo 31, párrafo 2, todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros. The self same bodies and none other, although with different qualities. Aunque con diferentes cualidades. So there's a balance here. Así que vemos un balance. They are the same bodies. El mismo cuerpo, but with different qualities. Pero con diferentes cualidades. There's no resurrection unless the body in the grave comes out. No hay una resurrección si el mismo cuerpo no es el cuerpo que se levanta de la tumba. So it cannot be a different body than the one in the grave. Por lo tanto, en ese sentido no puede ser un cuerpo diferente al que se encuentra en la tumba. But it is that body with greatly different qualities. Pero es ese mismo cuerpo con cualidades muy diferentes también. The seed that is put in the ground. La semilla que se pone, que se siembra en la tierra, to use Paul's analogy, para utilizar la misma ilustración que utiliza Pablo, is what sprouts up. Es lo que germina. But it sprouts up in a new and different way. Pero lo que germina es nuevo y muy diferente. So we must say there is continuity. Así que debemos decir que hay una continuidad. The self-same body, o sea que hay una continuidad del mismo cuerpo, but discontinuity, pero discontinuidad, different qualities, por las diferentes cualidades de este nuevo cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? While you're thinking, en lo que piensan, let me just tell you something of the background of this last lecture. Permítame contarle algo sobre el trasfondo de esta última lección. It's not just theoretical. No es solamente teórico. It is important to understand that there are some things that all Christians agree about and have in common on eschatology. Es importante entender que hay cosas en que todos los cristianos están de acuerdo sobre la escatología. But there is a small group of people troubling churches in the United States. Pero hay un pequeño grupo de personas causando problemas entre las iglesias de los Estados Unidos. Who teach what amounts to the error of Hymenaeus. Que enseñan más o menos el mismo error de Himeneo. And say that the resurrection has passed already. Y enseñan que la resurrección ya pasó. Of course, if the resurrection has passed already, claro, si la resurrección ya pasó, it cannot be the kind of resurrection that the Bible teaches. No puede ser el tipo de resurrección que enseña la Biblia. They teach that the body may still be in the grave. Ellos enseñan que el cuerpo todavía puede estar en la tumba. But people are resurrected in some other world. Pero las personas están resucitadas en otro mundo. Or some other dimension. O en otra dimensión. We call this error. Llamamos este error. Hyperpreterism. Hiperpreterismo. They call themselves full preterists. Ellos se llaman a sí mismos preteristas completos. Because they believe all prophecy was fulfilled with the destruction of Jerusalem. Porque creen que toda la profecía fue completada en la destrucción de Jerusalén. I hope your churches are never troubled by this error. Yo espero que sus iglesias nunca tengan que enfrentar este error. But we had a man in the church in Owensboro. Pero tuvimos un hombre en la iglesia de Owensboro. Who we had to ask to leave. Que le tuvimos que pedir que se fuera. Because he held this error.
porque él creía esta doctrina. But this has reminded us, pero esto nos recuerda, that we should emphasize what Christians have in common and what they must believe about eschatology. Que debemos enfatizar lo que es común a todos los cristianos en la escatología. But are there any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es un comentario y quiero que me digas si este comentario está en lo correcto o no. Si bien la resurrección de Cristo fue un modelo o un ejemplo de lo que será nuestra resurrección y de que no debemos espiritualizar la resurrección, también en Lucas capítulo 24, versículo 39, si vamos a la resurrección misma de Jesús, Lucas capítulo 24, versículo 39, dice, hablando Cristo con su discípulo, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, como decía, no debemos espiritualizar la resurrección. O sea, era el mismo cuerpo de Cristo en carne y hueso que había resucitado. Y luego más adelante, Él pide algo de comer. O sea, que era en cuerpo que Él había resucitado. ¿Es eso correcto? Absolutely correct. I think it's clear from this passage and many others that resurrected bodies are physical and material, and that resurrected people can eat. Así que yo creo que es claro de este pasaje y de otros también que el cuerpo resucitado es físico, un cuerpo que puede comer y participar en actividades normales para cuerpos normales o físicos. Whatever Paul means when he speaks of spiritual bodies or heavenly bodies, he does not mean immaterial bodies, because an immaterial body is just no body at all. Cuando Pablo habla de cuerpos espirituales o cuerpos, spiritual bodies and what body? Heavenly bodies. Y cuerpos celestiales, no podemos interpretarlo como cuerpos inmateriales, porque un cuerpo inmaterial no es un cuerpo. Maybe I should just add something here. Y permítame agregar algo aquí. Because I don't know if we'll have time to do the lecture on the resurrection. No sé si alcanzaré el tiempo de dar la lección sobre la resurrección. Let me just, for example, talk about the phrase spiritual body. Permítame hablar un poco sobre la frase cuerpo espiritual. When we read the phrase spiritual body, cuando leemos la frase cuerpo espiritual, at least in English, por lo menos en inglés, we automatically think of a body made out of spirit. Uno automáticamente piensa de un cuerpo hecho de espíritu. And contrast it with a body made out of flesh. En contraste a un cuerpo hecho de carne. This is not what Paul is talking about. Pero no es a esto lo que Pablo se refiere. The spiritual body, el cuerpo espiritual, is not contrasted with a material body. No es para contrastarlo con el cuerpo material. If you look at the Greek of 1 Corinthians 15, si usted analiza el griego en 1 Corintios 15, the spiritual body is contrasted with a soulish body. Soulish? Soulish. That's the word. I need to find the... Sure. Vamos al pasaje, porque el cuerpo espiritual en 1 Corintios 15 se está contrastando con un cuerpo terrenal, con un cuerpo earthly body. It is sown a natural body. How does the Spanish translate? Natural. Como, o sea, que el contraste es cuerpo espiritual
versus cuerpo natural. The word natural body, la palabra cuerpo natural, is derived from the Greek word for soul. Sale de la palabra griega alma. So the contrast with the spiritual body, así que el contraste entre, is a soulish body. El contraste del cuerpo espiritual es un cuerpo almal, si esa palabra se pudiera inventar. Now clearly a soulish body is not a body made out of soul. Obviamente un cuerpo almal no es un cuerpo hecho de alma. So a spiritual body is not a body made out of spirit. Por lo tanto, un cuerpo espiritual no es un cuerpo hecho de espíritu. Paul is contrasting two different kinds of existence. Sino más bien que Pablo está contrastando dos diferentes tipos de existencias. The body of Adam was empowered and animated only by human soul. El cuerpo de Adán fue, se le fue dado vida y poder exclusivamente a través de un alma. The spiritual body that Christ has and we will receive, mientras que el cuerpo espiritual de Cristo y aquel que nosotros recibiremos, is animated and empowered, está animado y está vivificado by the mighty Spirit of God, por el Espíritu poderoso de Dios, in a way that Adam did not have him, en una manera que Adán no experimentó. So a spiritual body, así que el cuerpo espiritual, is a body empowered by the Spirit of God, es un cuerpo vivificado por el Espíritu de Dios, not a body made out of spirit, y no un cuerpo hecho de espíritu. I think many people misunderstand this. Y creo que algunas personas malinterpretan esa frase. ¿Preguntas? Sí. ¿Qué diferencia hay entre el soplo de vida que Dios le dio a Adán y la vida que vamos a tener a través del Espíritu de Dios? That's a very good question. Una buena pregunta. And I cannot completely answer it. Y realmente no puedo darle una respuesta completa. But we must think of the distinction between Adam. Pero debemos considerar la distinción entre Adán and the resurrected Christ, y el Cristo resucitado. Adam was created by the Spirit of God. Adán fue creado por el Espíritu de Dios. But not in the highest condition he could come to. Pero no en la condición más elevada posible. He could sin. Él podía pecar. He did not have a transformed body. Él no poseía un cuerpo transformado. With the powers that our bodies will have in the resurrection. Con los poderes que nuestros cuerpos tendrán después de la resurrección. That blessed condition waited. Esa condición bendita esperó. Until Adam would have fulfilled his probation. Hasta que Adán hubiese completado su periodo de prueba. And obeyed God with regard to the tree. Si él hubiese obedecido a Dios con relación al árbol. Then eventually Adam would have come to the place where he could not sin. O sea que si él hubiese pasado la prueba, él hubiese llegado a un lugar, a un estado donde entonces no podía pecar. And then Adam would have been blessed with the increased powers of what we know as the resurrection. Entonces Adán hubiese sido bendecido con los poderes en los poderes del cuerpo resucitado. Of course he would have had this transformed body. Él hubiese poseído este cuerpo transformado without having to die. Sin tener que morir. And so there is a difference between the original Adam and our final condition. Así que hay una diferencia entre el Adán original sin pecado y nuestra condición final sin pecado.
Redemption does not simply restore us to Adam's condition. La redención no solamente nos restaura a la condición de Adán, but takes us far beyond what Adam knew. Sino que nos lleva a un punto más allá de lo que Adán fue. So we are in a higher moral condition. Así que estaremos en una condición moral más elevada. And in a more powerful condition. Y en una condición más poderosa. Eso que acaba de decir está relacionado cuando Dios dice que pongan guardia o aquella impedimento para que él alcance el árbol de la vida. A eso que se está refiriendo de cuando es sacado, impedido de que llegue a tomar del árbol de la vida para que llegue al estado que él está diciendo que nosotros vamos a llegar superior a que Adán hubiese llegado en caso de no haber pecado. Ok, ¿quiere que te lo plantee de otra manera? Sí. Él dice que Adán le esperaba una mejor condición si él no hubiese pecado. You say that Adam would have received a better condition if he would not have sinned. Yes. Entonces, yo quiero saber si esa condición está relacionada con el árbol aquel de la vida eterna del que Adán fue impedido de tocar por su pecado. I think it is related to the tree of life. It's a long discussion. Creo que sí está relacionado al árbol de la vida, aunque es una discusión bastante larga. I do not believe that Adam ate of the tree of life before he sinned. Y no creo que Adán comió del árbol de la vida antes de pecar. The reason is that Genesis 3:23, I think it's 3:23. Creo, y la razón es porque creo que Génesis, creo que es 3:23. Says that if he ate of the tree of life, he would live forever. Dice que si él hubiese comido del árbol de la vida, hubiese vivido para siempre. I take it then that since he did not live forever, y como él no vivió para siempre, that he did not eat of the tree of life. Yo asumo que él no comió del árbol de la vida. But I admit that there are fine brethren who argue about this. Pero yo admito que hay muchos excelentes hermanos que discuten este tema. But I think that the position I'm giving you can be defended very well. Pero creo que la posición que he presentado se puede defender bastante bien. O sea, yo pienso que él no lo tomó. Yo no estoy diciendo que él lo haya tomado porque Dios dice que se le puso impedimento. Yo a lo que me refiero es si esa condición que vamos a tener superior a la que Adán hubiese podido lograr si no hubiese pecado. No, a la que Adán tenía. A la que Adán, no, ok. Adán, si no hubiese pecado, hubiese llegado a tener esa condición. La pregunta es, ¿esa condición es a la que él se refiere que vamos a tener ahora? ¿Después de la resurrección? Sí. Una breve aportación con respecto a ese mismo tema. Lo que sucede es que nosotros no heredamos al Adán original, el que no había pecado, sino que a partir del pecado es que brota la descendencia de Adán. ¿Es cuánto? Sí, pero 1 Corinthians 15, however, contrasts the resurrection body not with the fallen body of Adam, but with the natural body he had before he fell. Pero primero a los Corintios 15 lo que está haciendo es un contraste, no del cuerpo resucitado con el cuerpo caído de Adán, sino con el cuerpo original de Adán, el cuerpo natural dado a Adán. Notice that 1 Corinthians 15:45. Note que primero los Corintios 15:45
describing the natural body, describiendo el cuerpo natural, with which the resurrection body is contrasted, con el cual se contrasta el cuerpo resucitado, quotes Genesis 2:7, es una cita de Génesis 2:7. The first man, Adam, became a living soul. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. The soulish or natural body, así que el cuerpo almal o natural, is not Adam's fallen body, no es el cuerpo caído de Adán, but the body with which he was created by God in Genesis 2:7. Sino el cuerpo creado por Dios en Génesis 2:7. Yo quiero hacer una pregunta para luego, o sea, decir algo. Cuando Jesucristo venga en la segunda venida, ¿vendrá con el cuerpo que salió de María o vendrá con el cuerpo el cual Él tiene en los cielos? Entonces, the same answer as before. La misma respuesta. Con el cuerpo que tenía cuando estuvo aquí en la tierra. El mismo cuerpo, pero con diferentes cualidades. Sí. ¿Alguien más? Ya solo aquí que está más cerca. And exactly the same body he was raised from the dead with. El mismo cuerpo que él tenía después de su resurrección de los muertos. Okay. Visto que el cambio que nosotros vamos a recibir es moral, la mejoría que vamos a tener, lo primero es nuestros defectos, supongamos, tales como mancos o nuestro color o que seamos calvos. En la resurrección eso va a seguir así. Y otra más, ¿qué va a pasar con los niños? Si seguirán siendo niños o nunca van a crecer. I am sure that everyone in heaven will have beautiful black skin like you. Yo estoy seguro que en el cielo todos tendrán una bella piel oscura como la tuya. Everything that's a result of the fall. Todo lo que vino como resultado de la caída. Will be done away. Será eliminado. I think baldness is a result of the fall. Creo que la calvicie podríamos llamarle un resultado de la caída. Especially I like to remind my bald friends of this. Especialmente se lo recuerdo a mis amigos calvos. Conducirá más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. In this passage we have mention of a doctrinal error. En este pasaje se hace referencia a un error doctrinal. It is an error concerning the resurrection. Un error con relación a la resurrección. There was the teaching that the resurrection had already taken place. Ahí se estaba enseñando que la resurrección ya se había efectuado. We might think that this was not a serious error. Podríamos pensar que no era un error serio. But there are a number of things about this passage. Pero hay varias cosas sobre este pasaje that indicate that Paul thought it was a most serious error. Que indican que Pablo consideraba que era un error de los más serios. A central doctrinal deviation. Una desviación de la doctrina central. In verse 16, this error is described as worldly and empty chatter. En el verso 16 se describe como profanas y vanas palabrerías. Verse 16 says that it leads to ungodliness. Verso 16 dice que conduce a la impiedad.
Verse 17 compares the air to gangrene. El verso 17 compara ese error a la gangrena. Gangrene is defined as follows. Y la gangrena es lo siguiente. A disease involving severe inflammation. Una enfermedad que involucra una inflamación severa. And possibly a cancerous spread of ulcers. Y posiblemente una diseminación cancerígena de úlceras. Which eat away the flesh and bones. Que destruyen la carne y el hueso. Synonyms are. Let me briefly review where we are. Vamos a hacer un breve repaso de dónde, cómo hemos llegado hasta el punto donde estamos. In the second lecture. En esta segunda lección. Entitled Is Eschatology Optional? Cuyo título es la escatología opcional. We have asked the question, what prophetic issues are central according to the Bible? Nos hemos hecho la pregunta, ¿cuáles asuntos proféticos son centrales en las Escrituras? And we have seen that the Bible teaches that some doctrines are central and some are peripheral. Y hemos visto que algunas doctrinas son centrales y otras son periféricas. And then I have argued that the second coming of Christ is a central or core doctrine of the Christian faith. Y hemos argumentado que la segunda venida de Cristo es una doctrina céntrica de la fe cristiana. All the arguments about the tribulation and the millennium. Todos los argumentos sobre la tribulación y el milenio. Assume the truth of the second coming. Asumen la verdad de que hay una segunda venida. They ask the question, does the second coming occur pre-tribulationally? Se hacen la pregunta, ¿viene la venida antes de la tribulación? Mid-tribulationally or post-tribulationally? En el medio de la tribulación o después de la tribulación. They ask, is the second coming premillennial, amillennial, or postmillennial? ¿Es la segunda venida amilenial, postmillennial o premillennial? But all of these arguments among Christians assume that there is a second coming. Pero todas las discusiones entre los cristianos sobre la escatología asumen que hay una segunda venida. And so we saw that the return of Christ is a literal event. Así que hemos visto que el regreso de Cristo es un evento literal, a public event, un regreso o un evento público, and that its denial is a damnable doctrine. Y en tercer lugar, que la negación de este regreso es una doctrina condenable. And now I want to speak to you about the centrality of the bodily resurrection. Ahora hablemos de la centralidad de la resurrección corporal. The Bible teaches that part of the final judgment is men being raised from the resurrection of Christ. Así que la resurrección de los cuerpos de los creyentes está muy relacionada a la resurrección del cuerpo de Cristo. His resurrection is the model of our resurrection. Su resurrección es el modelo de nuestra resurrección. Since his resurrection was bodily and left an empty tomb, como su resurrección fue en cuerpo y dejó detrás una tumba vacía, it is only this sort of resurrection. Es solo este tipo de resurrección that qualifies as resurrection in the biblical sense of the term. Que califica como resurrección en lo que a los términos y a la definición bíblica se refiere. Resurrection means an empty tomb for Christ. La resurrección para Cristo significó una tumba vacía. Matthew 28:6. Mateo 28:6. And resurrection means an empty tomb for us. John 5:28-29. Y Juan 5:28-29 nos enseña que la resurrección significa una tumba vacía para nosotros también. If the body is still in the tomb, si el cuerpo todavía está en la tumba, there is no resurrection in the Bible sense of the word. Según la Biblia, no ha habido resurrección. Further evidence of the central nature of the doctrine of the resurrection. Más evidencia sobre la centralidad de la doctrina de la resurrección is found in 2 Timothy 2:16-19. Se encuentra en 2 Timoteo 2, del 16 al 19. Let's look at that passage together. Vayamos a ese pasaje de 2 Timoteo 2, del 16 al 19. Would someone please read it for us? Necesito un voluntario que por favor lea ese pasaje. Back there, Oscar. Evita las palabrerías vacías y profanas,
porque los dados a ellas sinónimos son ulcers, gangrene, cancer. Úlcera, gangrena y cáncer. In verse 17, Hymenaeus is named as one of the culprits. En el verso 17, Himeneo es mencionado como uno de los participantes. This is probably the same Hymenaeus named in 1 Timothy 1:19 and 20. Y probablemente el mismo Himeneo que es mencionado en 1 Timoteo 1, versículo 19 y 20. And there we are told that he shipwrecked his faith and blasphemed. Ahí se nos dice que él hizo naufragio, su fe naufragó y blasfemó. In verse 18, these men are said to have gone astray from the truth in teaching this error. En el verso 18 se nos dice que estos hombres se desviaron de la verdad al enseñar tal error. The Greek word translated have gone astray. Y la palabra traducida como desviado is used in 1 Timothy 6:21. Es utilizada en 1 Timoteo 6:21. Of those who fell into the early heresy of Gnosticism. Refiriéndose a aquellos que cayeron en la herejía primitiva del gnosticismo. And then in verse 18, this error is said to have upset the faith of some. También dice el verso 18 que ese error trastornó la fe de algunos. The word upset in the New American Standard is inadequate. La palabra utilizada en la versión New American en inglés no es adecuada. The translation of the old King James version of the English is correct. Sino que hay una mejor traducción en la versión King James, which says that they overthrew the faith of some. Trastornar o derribar la fe de algunos. The word means to overthrow. La palabra significa derribar. So the faith of those who accepted this error was not merely upset. Así que la fe, or disturbed. La fe no solamente fue afectada. Dead. La Biblia enseña que parte del juicio final es la resurrección de los muertos. Literally and bodily. Literalmente y corporalmente. And this doctrine is closely linked with that of the bodily return of Christ in many places. Y esta doctrina está muy relacionada al regreso corporal de Cristo en muchos lugares de las Escrituras. 1 Corinthians 15:23. Primera a los Corintios 15:23. 1 Thessalonians 4:13-17. Primera Tesalonicenses 4 del 14 al 17. And 2 Thessalonians 2:1. Y Segunda Tesalonicenses 2:1. And this doctrine is taught literally dozens of times in the Bible. Y literalmente podemos decir que docenas de veces la hallamos enseñada en las Escrituras. In 1 Corinthians 15, Paul defends for an entire chapter the doctrine of the bodily resurrection of believers. Primera los Corintios 15 es un capítulo que Pablo dedica por completo para defender la doctrina de la resurrección corporal de los muertos. He makes clear that he thinks that the denial of the resurrection of believers. Y él claramente expresa que el negar la doctrina de la resurrección de los creyentes is a denial of the gospel of Christ itself. Es una negación misma del evangelio de Cristo. If the dead are not raised, si los muertos no son resucitados, then Christ was not raised. Entonces Cristo no fue resucitado. But the bodily resurrection of Christ is the gospel of Christ. Porque la resurrección en cuerpo de Cristo es el evangelio de Cristo. 1 Corinthians 15:12 to 19. Primera los Corintios 15 del 12 al 19. But the gospel is the gospel by which we must be saved. El evangelio es el evangelio por el cual debemos ser salvados. So without the doctrine of the bodily resurrection, así que sin la doctrina de la resurrección en cuerpo, for Paul there is no salvation. Para Pablo entonces no hay salvación ninguna. The resurrection is then closely linked to the resurrection.